Los habitantes del cantón El Progreso serán beneficiados con un nuevo espacio para recrearse y convivir en familia, con la creación de un centro deportivo y recreativo. En vez de que los jóvenes ocupen su tiempo en otras cosas, pues que lo ocupen en algo recreativo, en algo productivo, y gracias que vamos a tener esa cancha, ya lo vamos a poder hacer acá. El edil colocó la primera piedra del centro deportivo, el cual tendrá una inversión que supera los $60,000. Van a contar con un centro deportivo de calidad, que dignifique a la persona, que enaltezca a los niños, que honre también al deporte. En este lugar las familias contarán con canchas de fútbol y canchas de básquetbol, juegos infantiles y espacios para convivir. Después de muchos años viene una obra de esta envergadura a nuestro centro escolar, y como centro escolar también esta clase de obra vendrá a ayudar a los esfuerzos de una formación integral. Se espera que el proyecto esté listo a principios de octubre del presente año. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.